¡Soltad la mayor al viento! ¿Ha muerto el cazador de piratas? Sí, yo mismo lo hice. ¿Por qué solo tú conoces lo que tantos quieren? Nací con el recuerdo de este lugar. Recuerdos de otro tiempo, creo. Como otra vida que ya he vivido. Me dejas igual que estaba, amigo. Explícate mejor. Otro día. Después de ti, capitán. El sendero es peligroso. Los nativos de esta tierra opondrán resistencia, Edward. ¿Estás dispuesto a luchar? ¿Necesario a matar? Tendrás noticias. Por aquí. Ah.
Formado. Mm.
¿Esto es el observatorio? Todo este... Un lugar casi sagrado. Solo necesito una gota de sangre. ¿Vuelto loco? Al contrario, Edward. Estos perros habrían enloquecido al contemplar lo que hay tras la puerta. Pero tú... Sospecho que tú estás hecho de otra pasta. Ahora coge ese cofre y tráelo aquí. Sucio y decrépito. No es como recordaba, pero han pasado 80 milenios. Sandeces. Eso es imposible. Mira dónde pisas, capitán. Debo admitir que estoy bastante sorprendido por esta nueva vocación mía y te resultará curioso saber que tengo mis propias normas de conducta. Un credo propio, ¿eh? Sí, para mantener la paz. Por ejemplo, no admito las apuestas encubierta, pues provocan más conflictos que camaradería. La deserción en combate está prohibida, y exijo a todos que mantengan su equipo y sus armas limpias y preparadas en todo momento. Mira este lugar. Hermoso, ¿verdad? Sí. Como sacado de un cuento de hadas, o uno de esos viejos poemas. Hace tiempo había muchas historias sobre este lugar. Historias que se convirtieron en rumores y luego en leyendas. La inevitable transformación de los hechos en mitos antes de caer en el olvido. ¿Más frascos de sangre? Sí. Estos cubos contienen la sangre de gente antigua. En su tiempo fue una raza maravillosa. Cuanto más hablas, menos entiendo tus palabras.
No espero que lo hagas. Pero recuerda una cosa. La sangre de esos frascos ya no vale ni un real para nadie. Algún día puede que eso cambie, pero no será ahora. Hemos llegado. Coloca el cofre justo ahí. ¿Qué es ese ruido? Ah, sí. Una medida de seguridad. Un momento. Ya está. Entonces, ¿qué es este lugar? Imagínatelo como un catalejo, como el que llevan los marineros. Un dispositivo capaz de ver a grandes distancias. Esto es brujería. No, es el...